Bueno chicos, antes de empezar con la reacción, Sepe les dará un pequeño resumen de lo que fue el primer capítulo de Keijo. Dale Sepe, puedes explicarles. Ok chicos, atentos. Les resumiré breve y rápidamente lo que fue Keijo en su primer capítulo. No chicos, apenas empieza el capítulo nos podemos dar cuenta de que este anime tiene muy, muy buena trama. Keijo, un deporte el cual consiste en derribar a tu oponente de una plataforma suspendida en el agua, pero ojo, ojo, solo puedes usar tus pies o tus nalgas, nada más. La prota, mi nueva best waifu, a la cual le encanta, repito, le encanta este deporte. La entiendo, la entiendo. ¿A quién no le gustaría este deporte? Oh, y por cierto, que esto no lo hacen gratis. La ganadora de cada batalla se forra dinero por cada victoria, unos 10, 30 millones por partidos profesionales. En fin, llegan al instituto donde podremos conocer a la senpai, la acosadora de la prota. Acaba de violar tus derechos en público. ¿Tienen el recuerdo de cuando presentan su examen de ingreso a la academia? Conocemos a Tronchatoro, digo, la profesora de la academia. Nos damos cuenta que la amiga de la prota es pariente de Jackie Chan o algo por el estilo. También nos damos cuenta por alguna extraña razón que esta chica tiene una especie de Sharingan. ¡Amateas! Pelea de boobies, choques, pum, pam, pum, pam. Y gana el clan Uchiha, esta tipa. Van al cuarto de los marginados y conocen a sus compañeras. Gran inicio de amistad. Gran inicio. Ay, ¿están en Manon? Bueno, en fin, acaba el capítulo y podemos darnos cuenta de que van a tener la pelea decisiva contra... Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona JS. JS trayéndoles un nuevo video para el canal. El video prometido de la otra vez cuando subí el AMV de este nuevo anime que salió, Keijo, el nuevo deporte revolucionario según yo. Va a ser algo bastante especial ya que tengo un invitado con ustedes, el hechicero. El hechicero con sus poderes, sus grandes poderes. No es hechicero exactamente, sino este hechicero. Hey, muy buenas a todos fans del anime y fans del amor shipping. Es tremendo, yo sé que nos vamos a reír mucho con este anime y con las ocurrencias que van a pasar. Seguramente. Está garantizado. Está muy garantizado. O sea, es que con el primer episodio, que me imagino que ya habré hecho el resumen por parte de CP, te habrán dado cuenta de que este anime tiene... Tiene potencial. Demasiada suculencia para mi body. O sea... Una trama excepcional. Ya me estoy muriendo ganas de darle al play. Ya. Ay. Animes peculiares esta temporada, este y hasta ahora. Sí, el más peculiar, el más esperado. Que no lo veías venir y al final dices, wow, vamos a verlo. A ver de qué va y luego dices, wow, lo quiero ver cada día. Sí. Lo quiero ver cada día. Ok, entonces. No nos hagamos esperar más y empecemos con el video, con la suculencia. Ahí vamos, vale. Pues nada, vamos a ver el mejor deporte. Dan la explicación de que hace tiempo, bla bla bla, había muchos deportes, pero en el tal año nació el esperado Keijo. Keijo, que es un deporte donde los culos están por todos lados. Mata la cara a la protagonista. Se nota que le encanta con locura el deporte. Sí, se nota que tiene el culo bien preparado para esto. Nació ya con el culo dominando. Va, pa' acá. Aquí entrenando. Ok, manera super peculiar. Una manera, sí, un tanto extraña. Ya estamos con el fanservice, mira cómo mueve el culo. Los ángulos que le ponen a un gordito. Dios, y se le marca bien. Madre mía. No creo que haya una persona que no le guste esto. Es obligatorio poner esas caras cuando están haciendo el entrenamiento. ¡Ala! ¿Y esto qué es? ¡Planchando la hierba! Pues vamos allá. El lanzamiento de cadera nos une. Vale. A ver qué tanto las une. Ahora están corriendo, ¿eh? No están saltando con el culo. Es un avance. Vale. Hostia, ¿cómo se deja caer así? A mí me duele las rodillas de solo pensarlo. Qué golpetazo. Normal. Ah, verdad, estos son de la clase normal, de los que aprobaron el examen como, entre comillas. Lo aprobaron rozando el examen.
Ajá. La profesora está potente, ¿eh? Potente la que ahorita... Las está animando. Eso es bueno. Vale. Esto está bien. Tienen que alimentarse. Para tener un buen culo bien fornido. La proteína C no puede faltar. No puede. Ahí estamos, ahí estamos. Tú sí que sabes, Zona. Mira cómo come. Sí, el típico apetito de toda prota. Se lo echen en... Esta me recuerda a Sakura, pero no a la de Naruto, sino a la de Danganronpa, a la de la primera temporada, que es una chica así musculosa. Sí, ya me recuerdo mucho. Wow, qué diferencia entre lo que comen la alta clase y la de... Sí. La ha pillado. Y la saluda. Dame. Como diciendo... Sí, la... como provocándola. Sí, mira, pues mira lo que como yo. Sí. Qué mala fama tiene. Mírala, qué mala hostia. Ay, no. Eso es crueldad pura, no mames. Se queda babeando. Las tomas, las tomas. Sí. Que no faltan. Me quedo con el de la derecha, ¿eh? Vale. Que ya es más complicado. Tienen... Tienen llantas amarradas. Wow. Eso tiene que doler, ¿eh? No. La dosis de fanservice, dale. Ahí, los pechos, tienen vida propia, sí, los pechos. Okay. Sentadillas, wow, vaya entrenamiento. Demuele un premio al camarógrafo de esta gran serie. Pero sabes que tal. Tres Oscars, vale. Está molida. Se ve que tiene ganas de estudiar. La historia es imposible sin conocer el trasero, ¿vale? Gran frase, la frase del año. Hay que apuntársela, ¿eh? Esta frase. Ahora la cosa está, ¿qué es exactamente lo que estudian ahí? La geometría de cómo tu nalga puede pegarle a tu contrincante en la cara. Posiblemente. Si divides esto por esto, pues logras esto. Mira esos tupés en los esqueletos. Vale, nos explican que los culos son diferentes de un país a otro. Eso se puede entender. Parece que están haciendo malabarismos. ¿Qué hace tirando el lápiz? ¿Eh? ¡Hola! ¿Qué? ¡Strike! No, pues. Y la compañera se ríe, se muere la risa. Normal. Dios, qué hostia. Wow. The best profesora. The best teacher, man. Wow. Bebiendo agua, muy saludable. Beban siempre agua, nada de cosas malas, siempre agua. Vale. Agüita mineral para todos. Sí, sí. Vale. Esta pasa de todo, está ahí. Ella está en su cuento, ¿no? Sí. Me han metido aquí, pero no sé por qué, yo no quería hacer esto. Se le mueve la colita. Parece que tenga vida propia, que sea un radar. ¿Sabes lo que me pasa en la protagonista? Las ¿qué? Puntitas que tiene acá. Que me parece mucho al Chapulín Colorado. Los que tenía acá. O sea, hay algunas poses, por ejemplo la pose que hizo en el primer capítulo que me pareció mucho, no sé por qué. Ah, ok, la... Creo que es famosa entre ellas. 12 series de 3 minutos, 12 series de 3 minutos de caminata de trasero. ¿Cómo tiene que ser eso? Caminata de trasero. Wow. Las pesas que las tienen. Madre mía, eso caminata sí. De trasero. ¡Toma! ¡Otra vez! Por dormir en la clase. Wow. Vale, varios días después ponía, me parece. Mírala, abierta de patas. Mira, otra vez mostrándonos un culo ahí, primer plano. Sí. No pueden faltar esas tomas en el anime, no pueden faltar. Si no, no sería que hijo. ¿Cómo ha ganado? ¿Cómo ha ganado esta? Era más torpe. Ah, venga ya, hombre. Así cualquiera. Pues claro. Así cualquiera. No. Esto fue trampa. ¿Qué es una penalización, por favor. Qué castigo. Giro de neumático al estilo Keijo.
Ah, vale. Vale, interesante. Venga, con los pechos. ¡Pero si esa no tiene ¿esa? Pechos! ¡Qué pobre la que menos tiene! La que la... No. ¡Toma! 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 Ya se la lleva todo por delante. Es demasiado exagerado esto. Las de este año se ven bien, sí, muy bien. Wow. Yuri de Tech. Es que las de este año se ven bien. Aprenderá el lanzamiento de cadera. Vale. Solo voy, pero solo con, sí, sí, con el parachoques. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver un deporte nuevo. Más nuevo de lo que ya es. Sí. El voleibol estilo Keijo. Ajá. ¿Qué hace esta? No sé. Tiene fetiches raros por el viento. Se le va un poco. Se le va la olla. Se pierde la tipa, se pierde. Vale. Le ha dado un movimiento muy sexy, ¿sabes? Eso ha sido... Wow. Choca esas nalgas. Sí. Ay. Ok, otra vez. Otra vez. Ah, vale, soplando el viento. Ah, el viento. Viento troll. El jodido viento troll. Pero no, ¿por qué se han parado? Se tenían que haber chocado. Hubiera sido más... Gracias, me voy. Vale. Buen golpe. Se eleva otra vez. ¿La pillada? ¿No la pillada? ¿Qué opinas? ¡Apuesta, apuesta! ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Toma! ¡Yuri! 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 A ver. ¡Toma! ¡Yuri! Yuri confirma. A ver. ¡Ay, no! ¡Toma! ¿Dónde tienes ¡toqueteo, esa mano? ¡Toqueteo! Oh, ¡que alguien la detenga! No. Yo pensé que la pervertía era la rubia. ¡Mírala, ya está parada! Claro, ¡mírala, mírala, mírala! Sí, pobre. Sí, confirmamos, esa colita tiene vida. Sí, sí. Esa cola tiene vida. Pero es demasiado extraño que se le mueva así la cola porque sí. Vale, dale, dale esta vez. Otra vez en medio. Venga, más Yuri. Mira, la cara entre medio de las... Madre mía. Sí. No, para mí que le gustó. Le gustó. Sí. Ahí va por la tercera. Mira, mira, pechos en vida propia. Vale. Ah, ah, y, no, y esta fue más cautelosa. ¿Y dónde, dónde está el dicho de no hay dos sin tres? O sea, sí. No, pues tal, tal vez no le gustan las pelirrojas, piensa. Puede ser. Y más. Tamapa. ¿Eh? ¿What? ¿Qué? Ah, vale, 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 vale. Que en el primer capítulo recuerda que no sabía vocalizar la chica esta. Ah. Hablaba mal. Es torpe y habla mal. Vaya combinación. Es que es muy tímida. Demasiado. Es demasiado tímida. Así solo hace que perjudicar al, al equipo. Ah, más castigos. Mira, mira, un baile, ah, baile de culos. La canción sí, está de... Sí, sí. ¡Culo, culo, del culos! Pues esa. Ah, sí. No. Sí, la chica de atrás. Ahí está. A ver si se le quita la timidez, porque si no, no va a avanzar. Sigue apartada. Lol. ¿Sabes qué pasó? Tuve que salir corriendo porque el computador me dijo que 8% de batería. Oh, menos mal que te has dado cuenta. No, salí corriendo lo más rápido que pude y lo conecté y me volví. Si te sirve de algo, no me he dado cuenta. Ah, ¿qué, qué pasó? Ah, están otra vez en la... Sí, está aquí la chica. En su habitación. La chica sigue ahí como apartada. No quiere decir nada. Vale, vale que le rompieron la revista favorita y tal en el primer episodio, pero... Ah, sí, gran saludo. Sí. Mejor saludo de la vida. 30 minutos de prueba.
Total gelato más el gelato. ¿Qué, una gelatina? Se ve un helado costoso. Se ve bueno, la verdad. Suena. Se ha encendido, se ha encendido, ya está, ya está. Sí, le animo con el. El gelato será nuestro. Tiene una idea. Ah, mira. Uh-huh. Tendría que ser la líder, la del pelo blanco. Miyami, Miyomi, creo que se llama. Miyata. Amigos pechos, amigos pechos, más inteligencia, ¿no? Y a más inteligencia, más liderazgo. ¿Cómo era eso? No sé. Pues, no sé, es una frase. Una frase. Con las opais que tienen vida propia. Mírala, mírala, madre mía. Lol. Casi, casi, casi faltó. Estuvo, estuvo ahí, cerquita. Venga. Este viento no para, o sea, cada día el viento está a tope. Oye, pero está. Aoba siempre está cerca del balón. Sí, eso es verdad. O sea, siempre cae donde está. Es como si lo supiera y les estuviera diciendo algo, pero sin hablar. Pues como vimos ahorita, ya tiene fetiches con el viento, tal vez sea por eso. Plan, el viento me habla. Soy la diosa del viento. Sí, escucho la voz del viento. ¿Lol? Ya está, ya está. No la trates así. Se ha dado cuenta y la otra dice, ¿cómo se ha dado cuenta? ¿Qué hace? Está contando. ¿Qué? Está jugando a las escondidas sola. Me recuerda a Chopper. Chopper hace lo mismo. Chopper es... Me falta llegar a donde Chopper. Al de One Piece. Sí, sí. Me falta llegar a donde Chopper. Te falta poco, ¿no? Soy en el 75, más o menos cuando aparece Chopper. Ah, pues te faltan, no sé, 20, 20 y pico capítulos. Te falta poco. A ver... Ahora sí. Bien, otro intento, vamos. Ahora sí, ¿eh? Ahora es el momento. ¡Vamos allá! Vamos. Ikeo. Se queda parada. No. La coleta se mueve. La mano la mueve. Vale, ok. Ya te he entendido. Por el poder de mi coleta, vamos a ganar ese lado. Oh, yeah. ¿La mano? No, pues sí. Kami, que esta debe ser pariente de Wendy. Tiene poderes de dragones. Por cierto, me cae muy bien Wendy. O sea, es un personaje que me gusta mucho. A mí me gustaba mucho Wendy en los primeros capítulos, pero me gusta más el diseño que le dieron ahora. Ajá. El capítulo sobre todo cuando se hace Dragon Slayer, pelo blanco y tal, wow. Wow, sí. Esa forma del Dragon Force de ella sí es bastante wow. Venga, va. Se le está quitando la timidez, parece ser. Las demás están paradas como flipándolo. Sí. Como what the fuck, estos tipos nos quitaron el helado. Estos tipos nos quitaron el helado. Toma. Bien, ya está entrando en confianza. Sí. Ya está entrando en confianza. 35, igualado en el récord. Vale. El poder del viento. No, 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 no. ¿Cómo que la izquierda? Se queda ahí como parado diciendo, ¿what? ¿Me atasqué? No, 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 no. Pero habla, chica, habla. Ahora. A ver. Fallarán, le darán. ¡Ya está ahí! Wow. Ah, ¿qué, okay, queda, ¿qué pro ha quedado? Las traducciones un poco malas, pero bueno. Sí. ¡Fiu! ¡Fiu! Yeah, ¡voltereta Chan al ataque! ¡Y le dio! Wow. Esta tipa tiene un cañón por nalgas. Madre mía. No me gustaría a mí recibir un golpe de esta tipa, ¿eh? Ok, wow. Desventajas y ventajas de salir con una jugadora de Keijo 2016. Tutorial. Sí, tutorial, ¿cómo sobrevivir a tu novia jugadora de Keijo? Primero, no enfadarla. No enfadarla. Segundo, si la enfadas, corre.
tercero, entrena cada día para correr más rápido. Madre mía, colega. Vale, ya están juntas por lo menos, están las cuatro ahí juntas hablando. Ah, ganaron sí, el tomando lo que estaba tomando la otra al principio. Oye, oye. No sé, quería tocarlas a ver si están blanditas o qué. Oye, oye. ¡Ay, yo también quiero! ¡Cámbelo a mí! A ti no, eres fea. No me gustas porque te falta personalidad, por favor. Ale está diciendo que ella también quiere, pero como es tímida, pues no va a tener lo suyo. Copa D, supongo que son el tamaño de los pechos, ¿sí? Pero dicho de esa manera. Copa C. Sí. Igual que yo. Mira la cara. Se lo creo. Ah, mira la cara de la villata. Sí, de la amiga. En plan, yo no llego ni a la E. Pobrecilla. Hostia, contra los profesores. Cuatro estudiantes contra una profesora. Cuatro contra una. Eso es un poco... ¿Cómo se dice esto? Desventaja. Desventaja, pero a nivel extremo. Vale, estos son secundarias. Mira esta, ¿ves? Secundarias al agua. Rápido. Patitos al agua. Será interesante la batalla entre la profesora y ellas. ¡Ah! ¡No! ¡Esta! Toma. Troncha Toro ha aparecido. ¿Una foca? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Madre de Dios! ¡Qué grosera! Ay. ¿Lol? ¿Era esa? No, pues en sus años mozos estaba bastante bien. ¡Estaba suculenta! ¿Qué pasó, por favor? Esto pasa por dejar las dietas, por favor. Quita. ¿Cómo ha cambiado, por Dios? Pues después de 2 años comiendo en el McDonald's, así estoy ahora. Vale, te hago una apuesta. La primera que va a caer es la pelirroja. La roja, la torpecita. Seguro. Vale. Vale, las está tanteando. Wow. Rafa de nalgas. ¡Ametalladora! ¡Wow! Ese fue el ataque ráfaga y no sirvió para nada. ¡Wow! Vale, hace el escudo. Escudo. Escudo protector. ¡Se viene el golpe! ¡Se viene el golpe! Sí, sí, la táctica especial de ella. ¡Wow! ¡Oh! ¡Se viene! Lo ha esquivado. Lo ha esquivado. No, pues ella no la han esquivado. ¡Qué golpe! Wow. No puede ser. Confirmamos. No tienes nalgas. Tienes un puto cañón ahí. Te vuelvo a decir. No quiero a una chica así de novia. O sea, ¡qué miedo! ¿Qué le han puesto? No sé, un traje de Power Ranger o algo. Continúa, ok, acá quedo. Madre mía, tío. Wow, Keijo. Keijo, no dejas de sorprenderme, Keijo. Es que es la hostia, o sea, cada capítulo es algo nuevo. No te esperas que pasen cosas tan raras. Cañón de trasero y desnuda a las demás. En plan, venga, striptease porque yo lo valgo, ¿no? O sea, ¿sí? No, está bastante bien. Lo que no me gustaría, hay muchos animes que empiezan súper bien. Y más que todo estos que son de fanservice recaen en lo repetitivo. Ojalá que aquello no sea así. Esperemos que no. A ver, el primer capítulo fue muy bueno. Sí. Este ha sido buenísimo. Esperemos que siga así en esta línea o mejore. Porque vamos, esas peleas que se ven venir entre la chica esta que estaba tomando el helado y dándoles envidia y ellas, pinta bien. Habrá que esperar a ver cómo termina esto. Habrá que esperar. Okay. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido junto con nosotros y este anime tan peculiar de esta temporada. El más suculento.
Gracias al hechicero por acompañarme y no dejarme ver esto solo porque no sé, me hubiera traumado tal vez un poco. Un placer, ya sabes. Y nada, esperar hasta la otra semana a ver con qué nos sorprende el tercer capítulo de Keyo. Esperemos que sea mejor. Sería todo, chicos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.